es una institución, digamos, una entidad dentro de la universidad, dependemos de la Secretaría de Asuntos Académicos, existimos alrededor de 3 años atrás, un poco antes de la pandemia, y nos ocupamos de temáticas que tienen que ver con la salud mental y que involucran a la universidad, ¿no? Cuestiones que en general por ahí en esta universidad no se había hecho hincapié hasta este momento. En otras universidades existe esa experiencia, por ejemplo, la Universidad Nacional de San Martín, con la cual nosotros tenemos contacto y tenemos un convenio de colaboración. Y la coordinación se ocupó de trabajar en distintos temas que involucran, por ejemplo, trabajar con chicos, estudiantes y también con profesores, ¿no? Sobre todo desde el sistema de tutoría, fortaleciendo el sistema de tutoría y tratar de intervenir desde ahí y captar, digamos, las necesidades que han surgido en ese plano desde las distintas unidades académicas. Por ejemplo, hemos intervenido en situaciones de posvención de suicidio, de talleres de técnica de estudio, es decir, es muy amplio y muy variado el campo del cual podemos insertarnos desde nuestro rol de trabajadores de la salud mental. Pero la idea es de que el discurso universitario, que suele disociar esta cuestión, ¿no?, de lo académico, de lo cognitivo y lo mental, o lo subjetivo, lo emocional, como lo queramos llamar, pueda integrar esas cuestiones. Que, como te decía antes, me parece que esto de la pandemia y la consecuencia que tuvo, que es el aislamiento social, ha potenciado, de hecho, se han multiplicado, digamos, las consultas en relación a temáticas que tienen que ver con la salud mental. Así que un poco nuestro campo es muy amplio, es algo que se está constituyendo, lo estamos armando y estamos en ese trabajo. Hay un convenio con la Universidad Nacional de San Martín que tiene un centro de estudio psicoanalítico, bueno, es muy amplio lo que ellos trabajan ahí, no solamente algo que tiene que ver con la atención clínica, podemos decir, sino también con la investigación y con la promoción hacia la comunidad. O sea, la idea es que haya una apertura hacia la comunidad para que también puedan beneficiarse de estos, por ejemplo, centros de atención que pudiéramos llegar a hacer, que en principio estarán direccionados hacia los estudiantes y a las temáticas propias de lo que es nuestra zona, de lo que es nuestra universidad y de lo que ellos manifiestan a través sobre todo de sus organismos que suelen ser los tutores, ¿no?, los estudiantes tutores, quienes más recepcionan las demandas de sus compañeros y compañeras. Entonces, a partir de eso, comenzar a armar algunos centros de atención donde puedan venir los estudiantes y las estudiantes a plantear esas necesidades, ese sufrimiento, ¿no?, todo esto que ha venido un poco a desarmar, a desorganizar el tema de la pandemia, pero a la vez, como toda oportunidad, como toda crisis, presenta una buena oportunidad para hacerlo. Así que los proyectos van por ese lado y, bueno, veremos también qué es lo que implica el impacto de la vuelta a la presencialidad.